Hace pocos días ocurrió el ciberataque más importante y grande de la historia. Estamos en otra era. La información tiene un valor especial y nuestros datos, esos que están en el ciberespacio, son nuestro mayor tesoro. Por eso hoy vamos a dedicar nuestro programa a la ciberseguridad, para que nos pongamos las pilas, entendamos y tomemos acción. Amigos, y con esto les doy la bienvenida a Vive Digital TV. La invitación es para que interactúen con nosotros a través del numeral Vive Digital TV, o si tienen algún comentario o inquietud, escriban a la cuenta de Twitter del Ministerio, @ministerio_ti. Bienvenidos. Hoy en día es muy común oír hablar a la gente de ciberseguridad, pero hace unos años era algo que veíamos como lejano. Pues no, hoy en día es uno de los asuntos más importantes de Estado, porque es la capacidad que se tiene de minimizar el riesgo al que están expuestos los ciudadanos ante un ataque cibernético o informático. Pero dejemos que sea Juanita Rodríguez, la directora del DEATI, quien nos lo explique mucho mejor. La Dirección de Estándares y Arquitectura TI del MINTIC es el back office del Estado, y en esta medida trabajamos con todas las entidades públicas del orden nacional y del orden regional para que sus sistemas sean cada vez más seguros. Esto quiere decir que los trámites en línea de estas entidades sean cada vez más seguros para los usuarios. Tenemos una subdirección que está trabajando todo el tiempo en estos temas y que además permite que las entidades públicas tengan una mejor coordinación con el Centro Cibernético Policial de la Policía Nacional y con el COLCET, que es el Centro de Respuesta a Emergencias Cibernéticas en el país. Nosotros estamos a cargo de todo el tema de arquitectura empresarial, y uno de los componentes es justamente el tema de seguridad de la información. Por eso, además, promovemos la creación del líder TI en cada una de las entidades públicas, para que haya una persona que esté trabajando porque los sistemas sean además cada vez más seguros. Los ciberataques y la ciberseguridad deberían importarnos a todos, porque no son temas que afecten exclusivamente a entidades o empresas, no. Cualquier persona puede ser víctima de esto, por eso expertos de la DIGIN nos explican cómo prevenirlo. Soy el mayor Alex Durán, soy el jefe encargado de la unidad investigativa contra el cibercrimen del Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. El Centro Cibernético Policial es una unidad especializada de la Policía Nacional que tiene a cargo la prevención y atención de los eventos, incidentes y delitos cibernéticos que afectan a los ciudadanos, que afectan a los colombianos, y que tienen como objetivo afectar la información y los datos o los delitos que utilizan las redes de comunicaciones, el Internet como medio para cometer ilícitos. En Colombia, la Ley de Delitos Informáticos es la Ley 1273. Esta ley lo que busca es proteger un bien jurídico denominado la información y los datos. Aparte de esto, los delitos informáticos busca también proteger la reputación de las personas, la violación de los datos personales y algunas violaciones de contenido, como las violaciones a la pornografía infantil. Existen cuatro frentes que están denominados como el CAI virtual, el grupo contra el ciberterrorismo, el grupo contra la contra los delitos de la información y los datos, y el laboratorio de informática forense como un proceso transversal de investigación a todos los demás delitos. Dentro de las conductas que más afectan a los colombianos se encuentra la estafa o venta, en la venta y compra de productos y servicios a través de Internet y redes sociales. Esta conducta reporta más de 900 casos por año. Los ciberdelincuentes están expuestos a penas privativas de la libertad que van entre los 4 y los 8 años. Detrás de toda la investigación existe un personal especializado de la Policía Nacional que cuenta con herramientas, con personal idóneo y especializado para la investigación del cibercrimen, al igual que una articulación con las autoridades, con otros gobiernos extranjeros, con la Fiscalía General de la Nación y con la empresa privada. Dentro de las recomendaciones más importantes es configurar las condiciones de privacidad de las redes sociales y del correo electrónico, utilizar contraseñas fuertes, passwords seguros. A través de nuestra plataforma CAI virtual del Centro Cibernético Policial
los ciudadanos pueden acceder a estas recomendaciones de seguridad. Esta interacción la realizan policías del Centro Cibernético Policial y están a servicio de la ciudadanía. Preguntamos a algunas personas cuáles son los cuidados que tienen en la red. Si ustedes tienen uno en especial que quieran compartir con nosotros, háganlo utilizando el numeral Vive Digital TV. Hola amigos de Vive Digital, hoy en nuestro capítulo de ciberseguridad salimos a la calle a preguntar a la gente cuáles son los cuidados que deben tener al momento de hacer compras por internet y las precauciones que tienen en el uso de las redes sociales. Vamos a ver qué nos dicen. Cuando tú haces compras por internet, ¿cuáles son como los cuidados que tienes o qué cuidados se deben tener? Pues principalmente que la página sea confiable, que el precio corresponda al producto que estoy comprando. Y pues a veces miro mucho más que todo las calificaciones que dan las personas en las páginas y el producto que sea, pues el producto que estoy pidiendo. La principal recomendación es asegurarme que la dirección a la cual estoy entrando es confiable, hacerlo desde un computador que yo conozca y revisar muy bien la fiabilidad de la página web a la que estoy entrando. Pues revisar que la conexión se asegura, que pues salga el candadito en verde y pues comprar en páginas seguras o conocidas para no evitarse problemas a futuro. Que me lo recomienden, que alguien ya haya pasado por eso o que sea una tienda física que tenga una página donde venda cosas online. ¿Qué opinas de subir fotografías en redes sociales y las fotos que se envían por WhatsApp? ¿Tú has hecho algo así? No, nunca lo he hecho y pues la idea es que uno también es su propia marca, entonces cuidarse uno de qué es lo que uno envía a los demás. En redes sociales, pues sí recomiendo que pues hay ya unas cosas de seguridad, que uno puede cerrar las cosas, bueno, poner las fotos privadas o que quien, o sea, uno puede controlar quién lo puede ver y quién no, entonces sí es recomendable que no esté súper abierto al público y que todo el mundo pueda tener acceso a uno porque es muy peligroso. Creo que salvaguardar su intimidad, que es lo más importante, pero de resto me parece normal, digamos que es la nueva forma de comunicarse la gente. Igual pues hay que siempre salvaguardar la intimidad de las personas por encima de todo. Bueno, y como nos podemos dar cuenta, son muchísimas las personas que han perdido el miedo a realizar sus compras con sus tarjetas por internet. Simplemente tengan en cuenta, es muy importante conocer el sitio en el que va a realizar su compra. Las zonas Wi-Fi están cambiando la vida de los colombianos. Desde allí pueden conectarse completamente gratis a internet para hacer sus trámites, comunicarse, en fin. Ya son 500 zonas, exactamente, oyeron bien, 500 zonas Wi-Fi gratis por todo el país. Así que no se gasten los datos. Ingresen a www.wifigratis.gov.co y busquen su zona más cercana. Se vara por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. A propósito de las zonas Wi-Fi gratis, es importante que todos los que las utilizamos tengamos en cuenta que son redes públicas. Por esta razón debemos tener algunas precauciones a la hora de usarlas, porque a pesar de que son redes seguras, su manejo responsable depende de nosotros. Las zonas Wi-Fi gratis para la gente tienen unas condiciones de seguridad propias que permiten o evitan, mejor dicho, que las direcciones IP de los móviles que utilizan, el celular, el computador, la tableta, sea individualizada y con eso se disminuyen los riesgos de ciberataques. Es fundamental en todo caso que las personas al acceder a una zona Wi-Fi conozcan las condiciones de uso de estas zonas. Por ejemplo, las zonas no permiten el acceso a portales o transacciones bancarias para evitar riesgos de fraudes o de phishing o suplantación de este tipo de páginas. De igual manera tienen algunas otras restricciones como el uso de páginas pornográficas o páginas reconocidas de grupos terroristas. En general, son unas condiciones de seguridad propias de la zona. Es fundamental que el ciudadano
mantenga sus dispositivos móviles con el software actualizado, de la misma manera que usen los antivirus, ojalá registrados, para que evitar cualquier riesgo que existe tanto en las zonas Wi-Fi como en el hogar, como en el trabajo, de ataques o de virus o de cualquier robo de información propia. En el uso de las zonas, pues mantengan siempre sus claves protegidas y seguras, no las compartan a través de las redes sociales, accedan a las zonas con sus propios dispositivos, no con dispositivos de otras personas que le faciliten, porque eventualmente al usar otros dispositivos pueden ser objeto de robo de información. Estas son unas condiciones básicas de seguridad. Pueden usarlas en nuestras zonas, pero también, por supuesto, en el hogar y demás. En la ciudad de Bogotá vamos a tener 57 zonas Wi-Fi gratis para la gente y en todo el país 1.012 zonas. Y nuestro personaje Vive Digital de hoy es David Pereira, un hacker impresionante que nos contará cómo es su vida a partir de la tecnología y del Internet. Mi nombre completo es David Fernando Pereira. Soy un consultor de seguridad informática. Dentro de lo que hacemos, hacemos ethical hacking, pruebas de penetración en infraestructuras, cómputo forense, recuperación de datos, análisis de código maligno o malicioso, entre otras muchísimas cosas. Soy un hacker ético. Un hacker, normalmente la palabra hacker se refiere a una persona hábil, a una persona inteligente, a una persona que resuelve un problema. De hecho, de ahí viene. Un hack es el lograr resolver algo, una situación, con una solución hábil, con una solución inteligente, una solución creativa. De ahí viene la palabra hacker. Siempre me pareció interesante ver cómo otro había pensado. Siempre es muy interesante entender lo que otro piensa. Y un hacker hace eso. Trata de entender lo que el otro hizo, ya sea a nivel de un montaje de una infraestructura, ya sea a nivel de la creación de un programa, ya sea al nivel de una estructura o una estrategia de seguridad. Entonces siempre me pareció interesante. Y por ahí comencé, ya hace alrededor de 19 años. Hay tres calificaciones de hackers, digamos, clasificaciones normales. Hay, digamos, que casi que cada entidad y cada empresa los define como quiere, pero te voy a hablar de tres: sombrero blanco, sombrero gris y sombrero negro. Sombrero blanco, consultores como nosotros, que lo que hacemos es usar nuestro conocimiento de hacking para protegerte, para decirte, el malo se va a meter por aquí. Sombrero gris, que van por una línea un poco más delgada, una línea un poco más borrosa, pueden utilizar sus conocimientos defensivos o ofensivos, dependiendo del caso. Y sombrero negro, que es el malo, el cracker, el que te roba, el que te manda el gusano, el ransomware para robarte tu información o encriptártela y que tengas que pagarle luego. Si no existiera la ciberseguridad, estaríamos totalmente a merced de todos estos ciberdelincuentes que existen en el mundo. No tendríamos ni cómo defendernos, ni entenderíamos sus técnicas, ni sus métodos, ni sus ataques. Por eso existe la ciberseguridad, para proteger a las personas, a las entidades, a los gobiernos, de los malos. Como ciudadanos es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son los cuidados y las recomendaciones al momento de tener un ciberataque. Analice su sistema operativo. El Gobierno Nacional insiste en la necesidad de que ciudadanos, empresas y entidades efectúen con prontitud las actualizaciones de su sistema operativo. Para que estas sean efectivas, su software debe ser legal. Otras recomendaciones que son necesarias tener en cuenta para evitar ser víctima de esta situación son las siguientes. Primero, tenga una copia de respaldo de su información. Segundo, evite abrir correos electrónicos con archivos adjuntos sospechosos que aparentemente alerten sobre cobros jurídicos, demandas o similares. Tercero, si recibe un mensaje de alguna entidad bancaria o ente gubernamental, verifique que el dominio o link de la página web que se encuentra en el mensaje realmente sea el que represente oficialmente a la entidad o persona a que se referencia. Cuarto, nunca comparte información personal ni financiera solicitada a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales. Quinto, no abra mensajes ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos.
Sexto, tenga cuidado con los sitios web que visite. Desconfíe de los dominios que no conozca. Séptimo, no descargue software de sitios no confiables. Octavo, no descargue contenido multimedia por redes de intercambio tales como Ares. Noveno, evite conectar dispositivos extraíbles que no sean confiables. Recuerde que el Ministerio TIC habilitó la línea 018000-910742, opción 4, para atender casos de ciberataques. De nuevo, 018000-910742, opción 4. Las empresas también juegan un papel muy importante en un mundo ciberseguro. Human Hackers es una de ellas y aquí les mostramos en qué consiste su trabajo. Human Hackers es una empresa de ciberseguridad que existe hace 7 años en Colombia y ya hace 2 años en Estados Unidos, puntualmente en Miami y en Boston. Y lo que nos dedicamos es a vulnerar las empresas de forma controlada, o sea, es decir, lo que diríamos hackear las empresas de forma controlada para protegerlas realmente. Tenemos un modelo que llamamos AVEA, el modelo AVEA, donde lo primero que hacemos es auditar. Entonces llegamos a una empresa y lo que hacemos es tomar una foto de cuál es el estado de seguridad, el estado de riesgo de la compañía. Luego de eso, lo que hacemos es educar. Ya una vez están vulnerados, los educamos. Decimos, mire, señores, desafortunadamente, ¿qué te puedo decir? Más o menos el 70% de la gente cae. Y luego, finalmente, lo que hacemos es asegurar. Entonces, le decimos, mire, así fue como logramos ingresar. Ahora, lo que tienen que hacer para que no les vuelva a pasar, además de la educación, es implementar lo que se llaman controles. Es un término bastante técnico. Digamos que el mundo está lleno de ahí del bien y del mal. Desafortunadamente, hay mucha gente haciendo el mal. Muchos lo que se llaman black hackers, muchos script kiddies, que son personas curiosas por la tecnología y por cómo romper los sistemas. Entonces, si no existen empresas como la nuestra, ciberseguridad, pues ellos podrían hacer lo que quisieran. Pueden ingresar a su antojo a las redes, tumbar los servidores, robar la información de los computadores. Entonces, pues sí sería... Es decir, haz de cuenta un mundo sin policía, sin ejército. Sería algo complicado. A nivel de ciberdefensa, realmente Colombia ha hecho un esfuerzo importante. Recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo hizo una medición del nivel de ciberdefensa y ciberseguridad, digamos, estatal de diferentes países de Latinoamérica. Y Colombia no está nada mal, realmente está muy bien. Están haciendo muy bien la tarea desde el Ministerio TIC, desde el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Defensa. Hay una tarea conjunta muy, muy interesante. Y veamos qué nos trae hoy Antonio Villalba en nuestro top de tendencias digitales, blogs y aplicaciones acá en Vive Digital TV. Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Hace un par de semanas, el mundo entero se vio enfrentado a un ataque cibernético que afectó los sistemas operativos de los computadores. Por eso, en nuestro Top Digital de esta semana, les queremos dar recomendaciones, lo más importante para que usted y su equipo no sean víctimas de ciberataques. La recomendación más importante es actualizar su software y que sea 100% legal. Y de esto dependerá la protección de su equipo y su información. En primer lugar, es importantísimo contar con una copia de todos los archivos de su computador. Recuerden que esta la pueden hacer en CDs, discos duros y diferentes herramientas que le permitan tener un espejo de su información. De esta manera, no perderá nada. El correo electrónico. Hacia allá va la segunda recomendación. Evite abrir mails con archivos adjuntos sospechosos que aparentemente alerten de cobros jurídicos, posibles demandas o temas que lo puedan preocupar. Recuerde que si esto llega a ocurrir, generalmente las entidades se contactarán con usted, incluso telefónicamente. Asimismo, no abra mensajes ni archivos anexos de remitentes desconocidos. Como tercera medida, nunca debe compartir información personal ni financiera solicitada por medio de correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales o cualquier otro medio.
recuerde que esa información es privada y confidencial. Y para navegar en Internet, también tenga cuidado. La cuarta recomendación es que desconfíe de los sitios web y dominios que no conozca. Mi quinta recomendación tiene que ver con el intercambio de contenido multimedia. Si bien existen programas y plataformas para descargar este tipo de archivos, es importante que evite descargar y canjear música, videos y cualquier tipo de cosas por plataformas como Ares. Recuerde que en caso de ser víctima de un ataque cibernético, lo más importante es no pagar esto, pues es una extorsión. Asimismo, pueden contactarse con la página web del Centro Cibernético Policial, caivirtual.policia.gov.co. Bien, y hasta aquí Top Digital. Esperamos que les hayan servido y sigan estas recomendaciones. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV. Bien, y para terminar, Colombia se conecta. Acompañamos a nuestro ministro David Luna en su incansable agenda para conectar el país. Comenzamos acá en la ciudad de Bogotá, donde empezó la maratón para encender 57 zonas Wi-Fi gratis. Y luego fuimos a San Jerónimo, el departamento de Antioquia, donde completamos 500 zonas por todo el país. Básicamente lo que estamos haciendo hoy es continuando una promesa que hicimos con Bogotá, un compromiso de instalar 57 zonas Wi-Fi gratis para la gente. Estamos en esta bella localidad de Antonio Nariño. Entonces queríamos hoy, en este recorrido, hacer esta inauguración simbólica para que desde este tótem se prenda la señal. Acá podremos no solamente conectar nuestros teléfonos, nuestras tabletas, nuestros computadores, y lo que queremos no es nada distinto que construir conjunta y colectivamente. El Ministerio TIC tiene esa responsabilidad, poner al servicio de los ciudadanos capacidad de conexión y de apropiación. Y por eso trabajamos muy fuertemente. Y nosotros quisiéramos seguir avanzando en la localidad de Fontibón y, por supuesto, en otras localidades de Bogotá, de la mano con las administraciones locales. Un esfuerzo muy grande que se hace desde el gobierno Santos con la alcaldía de Enrique Peñalosa. Hoy entregamos 2.600 tabletas de 18.000 que vamos a entregar en varios colegios públicos de la ciudad. Estamos entregando 57 zonas Wi-Fi en Bogotá. Iniciamos este proceso en la localidad de Barrios Unidos. Ahora vamos para Antonio Nariño y más tarde para Rafael Uribe. Son puntos al servicio de la gente totalmente gratis. Funcionan 24 horas al día, 7 días a la semana. Internet de altísima velocidad, que fundamentalmente está instalado en los parques, pero también está instalado en las plazas, en las plazoletas. Y quiero agradecerle de corazón a todo el equipo directivo del Ministerio TIC, que en nombre del gobierno del presidente Santos está haciendo presencia hoy en la localidad de Rafael Uribe. Vamos a instalar 57 zonas Wi-Fi. El Ministerio TIC se la está jugando en cada una de sus direcciones. Obviamente por la ciudad, por la capital. Muy bien, llegamos así al final de nuestro programa el día de hoy, pero recuerden que tenemos una cita la próxima semana aquí en Vive Digital TV. Chao.